5 de diciembre arrancan las semifinales de vuelta de la Liga Profesional Femenina. En el Estadio Nemesio Camacho, el Campín, a las 5:15 de la tarde. Santa Fe, que ya fue campeón, de hecho de la primera versión de este torneo, recibe al Deportivo Independiente Medellín después de haberle ganado 2-0 en su casa, el Estadio Atanasio Girardot. Por su parte, las Poderosas de la Montaña, que hicieron, recordemos, esa alianza con Formas Íntimas, todavía no saben lo que es alzar un título y quieren revertir esa historia. El año pasado, lamentablemente, quedaron subcampeonas enfrentando al América de Cali. Y a propósito de las Escarlatas, a las 3:30 de la tarde, pero el próximo 7 de diciembre, van a recibir en el Estadio Pascual Guerrero a un aguerrido Millonarios, equipo bogotano que tampoco sabe lo que es ser campeón de la Liga Femenina. Ese encuentro va 1-1. Aquí les cuento más detalles de estas semifinales para que se programen. Ojo, lo va a transmitir el canal oficial. Pues nosotras, como siempre, vamos a salir a ganar, vamos a salir a darla toda en cada partido y esperar también clasificarnos en casa y darles la alegría a los hinchas, aunque no nos estén acompañando. Hablemos del partido de las Leonas y las Poderosas. Santa Fe es el líder de la reclasificación con 30 puntos. Tienen a la goleadora del campeonato, Isaura Viso, con 12 anotaciones. Además, el mayor invicto vigente de un equipo en la historia de la liga como visitantes. 16 partidos sin perder, 13 ganados y 3 empatados. Le han mostrado 19 tarjetas en el campeonato 2020, todas ellas amarillas. Y es el equipo más goleador del año con 35 dianas. Gracias a Fémina Fútbol por estos datos. También les podemos hablar del Deportivo Independiente Medellín. Es el segundo mejor equipo del año con 20 puntos en la segunda casilla. Simplemente le gana al América de Cali por diferencia de gol. Tienen su nómina jugadoras experimentadas y de Selección Colombia como Sandra Sepúlveda, Diana Ospina, Laura Aguirre y Katherine Castro, combinada con la juventud de la cantera de Formas Íntimas. Lleva 4 fechas de invicto como visitante, 2 ganados y 2 empatados. Además, le han mostrado 12 tarjetas, 11 amarillas y una roja. Bueno, yo creo que lo más importante que uno les puede dar a ellas es el respaldo, es enseñarles que primero está la confianza en uno mismo, que hay momentos en los que hay que tener calma, más no estar relajada, sino que hay que llevar el partido, digamos, hasta el final, controlando el mismo juego. Hola, quiero enviarle un saludo a toda la comunidad Escarlata. Decirles que en estos momentos nos apoyan, estamos en una instancia definitiva. Ahora hablemos del América de Cali y de Millonarios, gracias a @JorgeNavarro-09 y también a Fémina Fútbol por los datos suministrados. Las Escarlatas, como les decía, ya son campeonas de este torneo, las actuales campeonas de este torneo. Es el tercer mejor equipo de la reclasificación con 20 puntos. Catalina Usme es su mayor estandarte. Está a 2 goles de igualar a Oriana Altuve como la máxima goleadora de la historia del campeonato con 28 anotaciones. Es ella la goleadora de la Selección Colombia. Como decir nuestra Radamel Falcao García. Lleva 5 fechas de invictas como local desde 2019. Además, las Escarlatas han visto 21 tarjetas en este año, 18 amarillas y 3 rojas. Millonarios, que está llevando un gran proceso en el femenino, es cuarto en la reclasificación con 17 unidades. La tripleta en el ataque es voraz. Arisa, Gómez y Páez han anotado 8 de los 20 goles de las embajadoras en este 2020. Estamos en semifinales, pero vamos por más. Vamos por todo, vamos por todo. Finalmente, las azules han visto 19 cartulinas, 17 amarillas y 2 rojas. ¡Vamos, Millonarios! ¡Vamos, Millonarios! ¡Vamos, Millonarios! ¡Vamos, Millonarios!